Hola, buenas. Joder, que me acabo de dar cuenta que hoy había Pokémon Presents, entre otros, pero me ha gustado ahí. ¿Qué estamos haciendo? Pokémon Presents, de verdad, ni lo he anunciado ni nada que va a estar en directo, pero vamos, creo que Twitch notifica, ¿no? Twitch debe notificar a Twitch de que estoy en directo. Vamos a ver qué anuncia esta gente. Voy a ponerme las gafas. Hello everyone. Hello. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Ishihara, de the Pokémon Today, Company. February 27th. 17 de febrero. Is the date the Pokémon Red and Pokémon Green games were released Pokémon in Japan, verde marking the beginning rojo of the Pokémon series. We've now reached our 26th year since the birth of Pokémon. 26 años, el año pasado fue el 25 aniversario. Thanks to the support of all you trainers around the world. Voy a anunciarlo por aquí, por el Discord. Thank you, each and every one of you. Today, we would like to present the latest updates on a number of games. So I hope you'll watch to the very end. Mr. Utsunomiya, please take it away. Hola. Hello, ¿qué nos va a presentar I'm hoy? Takato Utsunomiya from the Pokémon Ojo, los Company. Iniciales de todas las generaciones por ahí detrás, Allow me to jump straight into Shifu? Sharing the latest updates with you all. Están por ahí, Estación Izamazenta, por la derecha, Dialga Pokémon Partia. Go. ¿Crees que va a anunciar? No tengo ni idea, tío. Yo creo que un remake. Un DLC, perdón. Creo que un DLC del Arceus. ¡Ojo, esto qué es! ¡Ojo! ¿Esto es una hoja de roble o algo? Pokémon GO Alola. ¡Oh! ¡Alola! La región de Alola va a llegar Pokémon a Pokémon GO. That first appeared in the Alola region of the Pokémon Sun and Pokémon Moon games will be appearing in the world of Pokémon a partir GO de martes 1 de marzo. First. Vale, a partir del próximo martes. Until then, Alola Executor will be appearing in Pokémon GO. Bueno, el Executor de Alola era un Pokémon que ya estaba catching them for yourself. Vale, pero va a empezar con los Pokémon de Alola. Tú algo sigues jugando. Like lo tengo por ahí. Some news about lo tengo few por ahí. Lo juego menos a día de hoy, pero lo sigo teniendo. Y de vez en cuando me meto y atrapo alguno que otro que encuentro por ahí. Y también hago de vez en cuando incursiones. This February, Pokémon Masters EX celebrates its 2.5-year anniversary. De vez en cuando vas haciendo alguna incursión de algún legendario. De Oxys, por ejemplo, que ha salido ahora reciente. Over 142 in total that you can team up with. Powerful sync pairs from many regions have assembled on Victory Road, our newest feature. By completing Victory Road, not only can you team up with Cygnus Suit Red, Cygnus Suit Blue, or Cygnus Suit Green, but you can also receive 5,000 gems. Aquí estamos en este Pokémon Presents. Starting tomorrow, Pokémon Masters, May and Latias with May and special Pokémon outfit. Masters, this sync no, pair can turn no the field of play into psychic terrain, hoy, powering no up all psychic no type sync pairs. Skyla and Tornadus also debut, with Skyla in a special outfit. This sync pair can turn the field of play into a flying zone. They're skilled at supporting flying types and using interference against opponents. And there's more. You'll also be seeing Raihan and Flygon with Raihan in a special outfit. With moves like Sandstorm and Max Flare, they can create several weather conditions. To celebrate the 2.5-year anniversary of Pokémon Masters EX, players now have the chance to scout up to 100 sync pairs at no cost. But that's not all. If you log into the game after this presentation ends, you can receive a present of 3,000 gems as our latest campaign begins. We have a variety of other content lined up as well. Pero jugar Now con is the perfect time to play Pokémon Masters me gusta EX. Jugarlo con amigos. Don't miss out. Para jugarlo solo, sí que es verdad que me da bastante pereza. Verdad por Twitch no lo he pasado hace años, pero no hay tiempo. Pokémon no hay tiempo, Café ya, Remix, la vida no da the tiempo, puzzle tú game where you mix and match. Pokémon Café Remix, Pokémon. Chico, lo he dicho, lo he avisado. Y a ver, novedades de Pokémon Café Remix. A nadie le importa. Pelipper will deliver drinks and dishes to Pokémon far away and spread word of your café. At Pelipper's destinations, you'll have the chance to meet Pokémon si no that are en new español, to Pokémon Café Remix. Gather new special outfits and unlock pero hidden si, specialty si español, gimmicks eh? That give you an edge in puzzles. The mythical si Pokémon español, Victini español, appears eh? For the first time in Pokémon Café Remix during your delivery.
Its powerful skill will be very helpful español, in the new ¿eh? Puzzle mode coming early 2022. Nunca son, nunca deliver son en drinks doblado. And dishes to Victini to have Recuerde, it join your no, staff. No Additionally, there will be three events to celebrate Pokemon Day. The first event is Bulbasaur's Happy Pokemon Day. There will be a 7-day special login bonus, and on your first login, you can get Bulbasaur's limited-time celebratory crown outfit. For the second event, there is an increased chance of Shiny Piplup appearing. Starting now, for 4 days, Shiny Piplup will have a greatly increased chance of showing up. Use this opportunity to have it join your staff. And for the third event, you can use an 11 times express delivery item at no cost. We'll give you the chance to try out the Cuando new estoy delivery fuera, no tengo feature 11 a jugar times. Con el móvil, la verdad. You won't want to miss this. No juego con As el móvil como cuando iba al instituto. Cuando iba al instituto, pues oye, pues iba al instituto. Get ready to welcome tons of new Pokemon to the cafe. Have fun playing Pokemon Cafe Remix on both Nintendo Switch systems and smart ya no devices. Ya no estamos en esa época de la vida, ¿no? Ya no estamos en esa etapa de la vida. Pokémon Unite. Since Pokémon Unite launched last July, lots of Pokémon have joined the fray. Together with unique Pokémon like Dragonite, Aegislash, or Greedent, form a team in battle. Fire off your Pokémon's moves over and over in new, intense limited-time battles. Full Fury Battle, added today, February 26th. You can try out any Pokemon in standard battles and quick battles on special days posted on the official Pokemon Unite website. Sí, esto es lo de siempre, esto es lo de siempre. Te van poniendo actualizaciones. Furthermore, there is a Pokemon Day event happening right now in Pokemon Unite. The mythical Pokemon Hoopa joins the roster during this event. Hoopa can warp ally Pokemon to other locations. Use blindsiding team tactics to get the drop on the opposing team. Using Hoopa's Unite move, turn into Hoopa Unbound and go wild. While the Pokemon Day event is going on, all players can try out Hoopa. Clear all special missions, and you can obtain Hoopa's Unite license. All players that log in now will receive commemorative Pokemon Day trainer fashion items. Use this Pokemon Day event as a chance to experience the heated battles in Pokemon Unite. And finally, enjoy a preview of the next Pokemon that is slated to join Pokemon Unite in the future. Please continue to look forward to more content in the future in Pokemon Unite, available on Nintendo Switch and mobile devices. Next, allow me to share some news about the Pokemon and Pokemon Shining Pearl games. Evento de Shining! Evento de Shining! Evento de Shining. Evento de Shining en Diamante Brillante y Perla Reluciente. Ahí está. Entiendo yo que también. Evento de Darkrai. También. Puede ser, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? Soon, we'll send out Oak's letter, an item that will allow you to encounter the mythical Pokémon Shaymin within Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining. Evento de Shining, ¿eh? ¿Vale? Recibe este regalo hoy mismo, disponible hasta el domingo 27 de marzo. Mystery gift later, after this presentation ends. Sí, ya, ya, se podría haber hecho con hacks, pero bueno, ya tengo el juego original, no hacks. Next up, we have some news about the Pokémon Legends Arceus game. Leyenda Pokémon Arceus, ojo, ojo, aquí se viene, aquí se viene. No te pares más, no te pares más. ¿Qué pasa aquí? Sí, pero Espérate. Voy a pararlo unos segundos, ¿vale? Han salido ahí los Manchlax, aquí los Zorua. Estos son las apariciones masivas. Vale, voy a pararlo unos segundos. Vale, ya ni de coña se debe parar. Vamos. Los Zorua, mira los Zorua ahí. ¿Qué apariciones masivas de Empoleon? Por aquí el Arcanine. El Manchlax, madre mía, el Manchlax para encontrarlo y completarlo al Pokédex, madre de Dios. Este espero. ¡Ah! Ya me he pasado el juego al 100%, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es esto? Apariciones masivas de Pokémon Alpha. Apariciones masivas de Pokémon Alpha, el Weirdier, el Electro, del Zoroark.
¿Apariciones masivas de Pokémon Alpha o qué? El despertar de Hisui. Disponible a partir de hoy, pero ¿qué te añade? A ver, ¿a qué te añade? ¿Apariciones masivas de Pokémon Alpha? Es que yo ya me he pasado el juego al 100%, ya esto me da un poco igual. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué es? ¿Esto qué es? We are pleased to announce the Daybreak update for Pokémon Legends Arceus, which will be available to players at no cost. You'll begin a new investigation into a curious phenomenon that is causing mass outbreaks of Pokémon across the Hisui region. You'll also be able to engage in new Pokémon battles together with your ally Pokémon at the training grounds. The Daybreak update will be available later, after this presentation ends. And as a Pokémon Day gift, we'd like to offer you some items that should come in handy on your adventure. Ah, mira, please vale. Enter the provided password in your game to claim this gift. Arceus Adventure. We hope you continue to enjoy your adventures in the Hisui region. Vale. One more thing. We are pleased to announce that production of an online animated series set in the Hisui region has begun. Una serie de animación en línea ambientada en Hisui. This series will feature an original storyline and is anticipated to launch later in 2022. Oh. Please wait for future announcements to learn more. Me mola. Las series estas de animación, las miniseries estas de animación que hacen, me molan bastante. We hope you all look forward to how Pokémon games will continue to evolve in the future. Bueno, pues le dan. We've shared with you today extra. The latest le dan un extra al juego. Of our games. To wrap things quiere decir esto que leyendas like Pokémon Arceus va a ir teniendo pequeñas actualizaciones, pequeños DLCs. Thank you for tuning in. Puede ser, ¿no? Oye, tiene buena pinta esto, ¿no? Tiene buena pinta esto, ¿no? ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Detective Pikachu o algo de esto o qué?
¿Qué? Hello everyone. ¿Qué? I'm Ishihara from the Pokémon. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, novena generación. ¿Qué dices? February 27th is the date. Hola, 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 la fumada que se han pegado. Games were released in Japan. La fumada que se han pegado. The Pokémon series. We've now reached our 26th year since the Pokémon. Thanks to the support. Tú, pero escúchame, van a sacar un juego con los mismos gráficos que. Tú, pero es que es un Pokémon, es un juego, parece, con las mismas mecánicas que Leyendas Arceus, pero con una generación nueva, en la actualidad, con gimnasios, con todo. ¡Wow! So I hope you'll watch to the very end. Se los acaba de ir la cabeza. Please take it away. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿qué? Hello. ¿Qué nombres son esos, tío? De Espada y Escudo a Pokémon Púrpura y Escarlata. Bueno. First is an update on Pokémon Go. Déjame beber agua, porque estoy flipando ahora mismo con lo que ha pasado, ¿eh? Vale, ahora van como a explicar un poquito, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Este es Rowlet. Poplio. Oh, burbuja de Poplio. Hostias, estoy flipando, ¿eh? Pokémon that first appeared in the Alola. Novena generación. Pokémon Sun and Pokémon Moon. Novena generación. ¿Para cuándo? Para este año. El juego parecía ya bastante avanzado, ¿eh? Y en gráficos igual que en Leyendas Arceus, también os digo. We hope you'll try catching them for yourself. Entiendo que van a tener tiempo de mejorar, pero no van a mejorar, ya os aviso. I'd like to share some news about a few of our other games. Hostias, qué locura, tío. Oh, me duele la mano de haberme metido así en la mano, ¿eh? Me duele la mano. Joder, que estoy fuerte, es que mira qué brazo. Pero... This February, hostia. Pokémon Masters EX celebrates its 2.5 year anniversary. Right now, as far as trainers go, there are... Over 142 in total that you can team up with. Powerful sync pairs from many regions have assembled on Victory Road, our newest feature. Calle Victoria dentro del Pokémon Masters. By completing Victory Road, not only can you team up with Cygnusuit Red, Cygnusuit Blue, or Cygnusuit Leaf, but you can also receive 5,000 gems. Me parece un buen juego Pokémon Masters. Si no lo he jugado más. Starting tomorrow, Mei and Latias arrive, with Mei in a special outfit. This sync pair can turn the field of play into psychic terrain, powering up all psychic type sync pairs. Skyla and Tornadus also debut, with Skyla in a special outfit. This sync pair can turn the field of play into a flying zone. They're skilled at supporting flying types and using interference against opponents. And there's more. You'll also be seeing Raihan and Flygon with Raihan in a special outfit. With moves like Sandstorm and Max Flare, they can create several weather conditions. To celebrate the 2.5 year anniversary of Pokémon Masters EX, players now have the chance to scout up to 100 sync pairs at no cost. But that's not all. If you log into the game after this presentation ends, you can receive a present of 3,000 gems as our latest campaign begins. We have a variety of other content lined up as well. Now is the perfect time to play Pokémon Masters EX. Me podría encajar un Let's Go en Yoto, pero yo creo que no han querido hacer dos remakes seguidos. Yo creo que ese ha sido el tema. Pokémon Cafe Remix. Claro, es que han salido los remakes de cuarta generación, Diamante y Perla. Alongside Pokémon. Introducing deliveries. A new way to play. Helper will deliver drinks and dishes to Pokémon far away and spread word of your cafe. A Pelipper's destination. You'll have the chance to meet Pokémon that are new to Pokémon Cafe Remix. Gather new special outfits and unlock hidden specialty gimmicks that give you an edge in puzzles. A mythical Pokémon Victini appears for the first time in Pokémon Cafe Remix during your delivery. This powerful skill will be very helpful in the new puzzle mode coming early 2022. Deliver drinks and dishes to Victini to have it join your staff. Additionally, there will be three events to celebrate Pokémon Day. The first event is Bulbasaur's Happy Pokémon Day. There will be a 7-day special login bonus. And on your first login, you can get Bulbasaur's limited-time celebratory frown outfit. For the second event, there is an increased chance of Shiny Piplup appearing. Starting now, for 4 days, Shiny Piplup will have a greatly increased chance of showing up in your cafe. Use this opportunity to have it join your staff. And for the third event, you can use an 11 times express delivery item at no cost. We'll give you the chance to try out the new delivery feature 11 times. You won't want to miss this.
Esto ya es As the second anniversary es of the game approaches this June, get ready to welcome tons of new Pokémon to the cafe. Wow, es espectacular. Have fun playing Pokémon Cafe Remix on both Nintendo Switch systems and smart devices. Como bien dices, hay un detective Pikachu. Yo pensaba, yo he visto eso y he dicho, uy, todo este rollo así misterioso y tal viene como un guardia de seguridad, ¿no? Una linterna. Since Pokémon buscando, Unite ¿no? launched last me encajaba un detective July, Pikachu 2. Yo no he jugado. Si hubiese salido Together detective Pikachu 2, Pokémon, like Dragonite, me habría comprado el detective Pikachu 1 para pasármelo y para form a team and battle. No he jugado el 1, no he jugado el detective Pikachu 1, pero en caso de que saliese un detective Pikachu 2, jugaría el 1. New intense limited time battles. Full Fury Battles. Y después que... Joder, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Yo estoy flipando con esto, nada de malo, ¿no? In standard battles and hombre, quick battles tío, es verdad que todos siempre han tirado ahí a los colores, a los minerales. Furthermore, there is a Pokémon Day event happening no sé. Right now in Pokémon Unite. The mythical Pokémon Hoopa joins the roster ya se le encontrará during una this relación event. Con el juego, supongo. Hoopa can warp ally Pokémon to other locations. Si use blindsiding team tactics ti, to get the drop on the opposing team. No tengo la 3DS, using Hoopa's pero tengo, Unite move, tengo emulador, turn into emulador, Hoopa Unbound emulador, and go emulador. Wild. Puedo hacerlo. While the Pokémon Day event is going on, all players can try out Hoopa. Me lo voy a apuntar aquí en mi pizarrita. Clear all special missions, pizarrita. And you can obtain Hoopa's Unite license. En mi pizarrita tengo ahora mismo apuntado All el Horizon Forbidden West, por supuesto que will receive commemorative Pokémon Day trainer y tengo apuntado items. El Far Cry 3 Blood Dragon. Use this Pokémon Day event con as a chance to experience the heated battles in Pokémon Unite. And finally, enjoy a preview of the next Pokémon that is slated to join Pokémon Unite in the future. Please continue to look forward to more content in the future in Pokémon Unite, available on Nintendo Switch and mobile devices. Next, allow me to share some news about date the Pokémon Brilliant Diamond and tíos? Pokémon Shining Pearl games. Hey, esto sí me interesa. Diamante Brillante, Pelar Reluciente. Vale, el evento de Shiny, bueno, aquí tampoco tienes que enseñarme mucho, ¿no? Te van a dar la carta del Profesor Oak y vas a ir a hacer el evento. El evento tampoco es nada del otro mundo, va a ser otra cosa así. No tienes que hacer nada del otro mundo, ¿eh? Vale, se han guardado el evento de Darkrai. Se han guardado el evento de Darkrai, pues para un próximo Pokémon Presents, es decir, oye, presentamos el evento de Darkrai. Y lo venden como novedad. Pero vale, está bien. Evento de Shining en Diamante Brillante y Perla Reluciente. Soon, we'll send out Oak's letter, an item that will allow you to encounter the mythical Pokémon Shaymin within Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. Ah, el Pikachu, si lo juego, sí, probablemente. You'll be able to claim this item Además, as a mystery gift Pikachu, later, after Pikachu quise ir a ver la película y no fui, tío. Ends. Supongo que ahora estará por ahí por alguna Shaymin plataforma, si no, bueno, mira, enjoy exploring the Sinnoh region together. Pero sí, me molaría pasarme el juego. Molaría pasarme el detective. Next Pikachu. Up, we have some news about the Pokémon Legends Arceus game. Vale. Bueno, tampoco he mostrado nada del otro mundo. Yo creo que donde se van a centrar ahora y se van a parar quizá a explicar un poco más es sobre la novena generación. ¡Viene novena generación, chicos! ¡Que viene novena generación este año! A ver, porque entiendo que lo están presentando en febrero, viene a final de año. Viene a final de año 100%, a no ser que haya un retraso. Me extrañaría. Viene a final de año. Y esta gente aquí, bueno, aquí te enseña un poquito lo de las fotos, de no sé qué. Bueno, pero. Lo importante de esto. Esto es lo importante. Apariciones masivas de Pokémon Alpha. Claro, esto sin. Si tú no tienes la Pokédex completa, esto es algo que probablemente te ayude, te dé ese impulso para completar la Pokédex. Ya con la Pokédex completa, no sé muy bien qué nos vamos a encontrar aquí. De todas formas, lo jugaré. Si veo que es interesante, pues subiré algún vídeo al canal, pero... Esto sí me parece interesante. ¿Esto qué es, tío? Esto es en el mundo Arceus, digamos. Bueno, para que no se haya pasado el juego, esto es en el mundo de Arceus, ¿no? Ya, esto es el final del juego, cuando te enfrentas a Arceus. We are pleased to announce the Daybreak update. Pero en lugar de Arceus aparece Legends el Dialga y Palkia en sus formas de origen. To players at no cost. You'll begin a new investigation into a curious phenomenon that is causing mass outbreaks of Pokémon across the Hisui region. Y por cierto, ahí antes apareció un Arcanine salvaje, creo que Arcanine no aparece. Together with your ally Pokémon at the training. Creo que no aparece salvaje y tienes que evolucionarlo, creo. The Daybreak update will be available later. Bueno, igual que Whirlwind tampoco aparece salvaje. Zoroark tampoco aparece salvaje más allá del que te encuentras en la cueva de Axie, in handy on your adventure. En el lago. Please enter the provided password ¿no in your game to claim this gift.
We hope you continue to enjoy your adventures in the Hisui region. Bueno, sí, a ver, mis aventuras en la región de Hisui tengo que decir que han acabado. No sé si voy a jugar mucho más al juego, la verdad, porque ahora estoy centrado en Horizon, no quiero pasar. Después de pasarme el Horizon, pues a lo mejor le digo, oye, pues mira, vamos a hacer cositas, ¿no? Vamos a intentar hacer así alguna caza de Shinies, que parece que la probabilidad sería bastante más alta que los juegos originales. Eso puede estar guapo. Y esto, la serie animada esta, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, me la veré seguramente, me gustará bastante. De hecho, hay una hora reciente, Evoluciones Pokémon, creo que se llama, y está muy guapa. About a variety of our games, but to wrap things up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. Pero, a ver, aquí me están repitiendo esto otra vez. Thank you for tuning in. Ah, es que estamos viéndolo otra vez. Ah, que estamos viéndolo otra vez. Estamos viéndolo otra vez. Bueno, lo vemos otra vez. ¿Enganchas directo con el derby? No voy a ver el derby. No, me voy a poner a estudiar. No os voy a enseñar. Bueno, estoy estudiando trading. Estoy haciendo un curso de trading, creo que ya lo he comentado. Entonces me voy a poner a estudiar un poco los gráficos y tal. Y probablemente me ponga a hacer alguna cosita de la universidad. También tengo que entrenar hoy. No me da la vida para hacer un directo del Betis. Me da la vida para ver el partido de Madrid, que es una mierda, y muchas veces. Si meten compatibilidad el Pokémon Arceus con el Home, te regalo un Whistle Shiny. ¿Qué pasa? ¿Tienes dos? No, estaría bien eso. Estaría bien eso, sí, la compatibilidad de Arceus con el Home yo creo que en algún momento tiene que llegar. Aunque... uf, ¿cómo, no? Porque las estadísticas de los Pokémon en Arceus son completamente diferentes a las estadísticas de los juegos originales. Eso es un tema interesante a comentar, ¿eh? ¿Cómo va? En la misma aproximación ha salido en dos seguidos. A mí se me ha escapado un Shiny, tío, que era un Happiny. Se me escapó un Happiny Shiny. Porque entré a combatir con él y estaba con esto de que estaba huidizo y tal, y se fue. Vamos a analizar esto. Vale, aquí nos metemos ya en lo bueno. Nueva región de Pokémon, vale. Parece que va a tener el mismo. Las mismas mecánicas que el Arceus, ¿no? Es decir, Pokémon que tú ves a simple vista en el mundo. Vas a tener, aquí vemos las rutas, vas a tener las ciudades y va a ser todo mundo abierto, parece. Me encanta. Y no parecen rutas tan planas como las de Espada y Escudo. Mira, aquí una zona acuática, se ve por allí un fuerte. A ver, esto es muy rollo. Es muy rollo Arceus, es muy rollo Hisui. Mira, el castillo este, tío. ¿El castillo de qué? Esto parece Disneyland. Esto parece el castillo de Disneyland. ¿Dónde puede estar basada la región? Por este castillo. ¿Dónde pensáis que puede estar? ¿Transilvania? ¿Transilvania? ¿Rumanía, no? Transilvania es en Rumanía, ¿no? No me estoy pegando yo aquí un triple, ¿no? Por favor, confirmadme en el chat que no soy gilipollas. Mira el centro Pokémon, ¿eh? El centro Pokémon es como... tiene como una esfera arriba. Bueno, una esfera no es, joder. Es un cilindro. Es un cilindro arriba, ¿no? Así. Una circunferencia. Y debajo parece que tiene esa entrada. Del tema gráfico y FPS no vamos a comentar mucho, queda casi un año para que salga esto, pero tampoco va a mejorar mucho, queda casi un año. Al final decía que a finales de 2022 queda casi un año para que salga esto, pero gráficamente no va a mejorar mucho, porque con el Arceus pensamos lo mismo y el Arceus gráficamente es lo que es. Y esto va a ser lo que es. Esto ya que están presentando no va a mejorar mucho más. Hay los Hoppies por ahí, mira, los Petilil, el Bonsuit, Pokémon de Alola. Vemos por aquí a los Saida, con una zona un poco más pantanosa, ¿no? Diría que parece un poquito mejor que el Arceus. Parece un poquito mejor. Pero no esperemos gran cosa. Combi, los Grimbloom. Vale, evidentemente aquí van a mostrar solo Pokémon que conocemos. No van a mostrar los Pokémon nuevos. Meowth, mira el Meowth. Con la luna llena, ¿eh? Con la luna llena. Vemos aquí un cartel que te indica las direcciones, ¿no? Las rutas. Mira el Meowth ahí. Los Stonejourner en una zona desértica. Mira los Pelipper ahí. Qué grande los Pelipper, los Clouncher. Ciudad. Vemos aquí los Swablu. Por allí vemos algo.
Esto parece... ¡No! Joder, que le he dado sin querer. A ver. Mira, si os fijáis por aquí... Dale, dale, dale. Mira, si os fijáis por aquí, esto parece la cara de un Pokémon. No, parece como dos ojos y una boca. Por el tono, quizá un Sudogudo. Quizá sea un poco la cara de Sudogudo esto de aquí. No lo sé. Aquí vemos como una plaza. Y en esta plaza están representadas, están representados los tipos de los Pokémon. Siendo que los... No sé si los 18 tipos. No sé si habrá alguno que se repita aquí. Porque este es fuego. Pero aquí también parece fuego. A ver, no sé si hay 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Efectivamente, son los 18 tipos. Pues este otro rojo de aquí que no es el fuego, no sé cuál será. No tengo ni idea de cuál será. Quizás sea Bonifacio el del cartel. Bonifacio, el del cartel de aquí. Podría ser. Podría ser. Pero parece como una tienda, ¿no? Donde puedas entrar. Esto no sé qué será. ¿Qué será? Y esto parece otra cosa también. Parece más. Más moderno. Esto parece más moderno, ¿no? Estos tonos así morados, estas puertas así. Esto parece más moderno. Algo más moderno, no sé lo que será, pero. Ya veremos. Aquí están como de celebración, ¿no? Tienen por aquí. Colgado esto en. Entre las calles y tal. Esto aquí arriba está guapo, ¿eh? Tiene buena pinta esto. A ver, aquí vemos al Pikachu, vemos a un niño por aquí. La gente va andando por la ciudad, eso está guapo. También ocurría en el Espada y el Escudo. El Blissey ahí durmiendo, a ver. El Blissey durmiendo. Y esto parece un árbol de Muguris. Yo no sé esto qué es. Esto es un árbol. Esto es un árbol con vallas, ¿eh? Un árbol con vallas. ¿Se podrán coger estas vallas a lo. A lo Leyendas Arceus? Puede que sí. Y este Blissey durmiendo en medio de la ciudad, ¿eh? ¡Sviper! Mira ese Sviper. Larvitar Magnemite. ¿Y qué es esto de aquí arriba? ¿Es otro Magnemite o qué? Esto es un faro. ¿Pero esto es un Pokémon? Mira, el Larvitar aquí en la cueva. Esto es un Magnemite, ¿no? Sí, sí, parece otro Magnemite aquí arriba en el faro. Lucario. ¿Este edificio qué es? No sé qué será este castillo. Habría que pensar en... ¿Dónde podemos encontrar este castillo, no? En el mundo real. ¿Dónde se puede encontrar un castillo así en el mundo real? ¿Alguno tiene alguna idea? Yo he propuesto entre lo de Transilvania. Esto parece como una mansión de lujo, ¿no? Esto es una mansión de lujo con una fuente aquí con un Dratini. Vemos los árboles. Fruta, bayas, bonguri, lo que sea, en los árboles. Esta es la plaza, mira la plaza. Hostias, estos son unas gafas. Estos son unas gafas, ¿esto qué? ¿Para comprarte gafas aquí? Quizá gafas y ropa en general. Mira, joder, tío, esto parece la terraza de un restaurante, tío. Vamos a venirnos aquí a comer algo, ¿no? Joder, qué bueno. Y un carrito aquí de comida ambulante, supongo. ¿Veis? Estos carritos de comida ambulante. ¿Esto dónde puede ser, tío? Esto es una ubicación europea, ¿no? Esto, a mí me da esto rollo europeo. A mí esto me da rollo europeo. Claramente rollo europeo. No sé dónde. No sé dónde. ¿Algún país nórdico, quizá? ¿Algún país nórdico? ¿Un país escandinavo? No lo sé, no lo sé. Demasiado soleado para ser algún país escandinavo, ¿no? Demasiado soleado, ¿no? Una casita aquí... Uy, una casita aquí en medio de la nada... Puede ser la casa de tu personaje. O quizá la del profesor del juego. ¿Esto aquí tan apartado? Uf, esto me puede encajar como la casa del protagonista... O... La del profesor. Mira, vemos por ahí calabazas plantadas, vemos las flores... Y al lado de la playa. Mira, ahí está el protagonista. Esta es tu casa. Italia. Italia, Italia, Italia. Podría ser Italia. Podría ser Italia, ¿eh? Podría ser Italia. La ropa de personaje. Esto es importante para saber de dónde puede ser. ¿De dónde puede ser un tío así vestido? ¿Puede ser italiano un tío así vestido o qué?
A mí, a lo mejor es fumada. ¿Y si el castillo es la Sagrada Familia de Barcelona? No tiene por qué ser fumada, a ver. Joder, podría ser España. ¿Por qué no? Si hubo uno basado en Francia, Kalos. Otro basado en Reino Unido, que es Galar. ¿Por qué no iba a ser España? ¿Por qué no iba a ser España y Barcelona? Podría ser, ¿eh? Sí, podría ser. A ver, ¿un tío así vestido por Barcelona? No lo sé, la verdad, no lo sé. ¿De dónde podría ser este tío con el sombrerito este? Uf, no sé. No lo sé, ¿alguna pista? Aquí se ven dos libros. Esto parece como un Pikachu, ¿no? Esto parece una persona, no parece un Pokémon. La cara del personaje, sí, la cara del personaje no me mola mucho, ¿eh? Tiene cara como de empanado. ¡Hay un mapa ahí! ¡Hay un mapa ahí! Los molinos... ¡Pero se está bailando sevillanas! ¡Que esto es España! ¡Que está bailando sevillanas aquí! ¡Esto es España! ¡No me lo creo! No puede ser, no puede ser. ¡Esto es España! ¡No! No me digas que esto es España. No me digas que esto es Españita. Tengo que estar bailando sevillanas, hermano. Está bailando sevillanas. Los molinos de viento de Castilla. Y esto es Andalucía. Esto es Andalucía. Este cuadro de aquí. Esta callecita, las flores en los balcones. ¿Esto es Andalucía? A ver, el mapa. El mapa, ¿qué podría ser eso? ¿Esto es España? ¿Esto es España? ¡Esto es Portugal! ¡Esto que hay aquí al oeste! ¡Es Portugal! ¡Esto es España! ¡Pokémon en España! No puede ser, no puede ser. ¡Pokémon en España! ¡Hola! ¡Esto es España! ¡Esto es España! ¡Clarísimo! ¡Es España! ¡Pokémon en España! ¿Habré sido el primero en sacar la teoría de que esto es Pokémon en España? ¡Eh! Para vuestras teorías de Pokémon, aquí, señor Espectro, aquí. ¡Pokémon en España! ¡Míralo! Y aquí están los tres iniciales. ¿Qué es esto? Hostias, ¿qué es esto, tío? El de tipo planta es un Zorua, un Litten, algo así. Es típico perro verde. Es tipo planta, debe ser verde. Típico perro, típico... eso, Zorua, Growlithe, Litten, Bullpix no tanto. Típico perro. Puchiena, también un poco, ¿no? Típico perro. Lo hacemos perro o gato. No sé si es un perro o es un gato, bueno. Perro, gato, lo que sea. Verde, tipo planta. Después tenemos un dinosaurio que parece que tiene problemas. Parece tener problemas. Tiene como... Un tallo en la cabeza. ¿Va a ser fuego planta? No, tiene como el tallo de la manzana, ¿no? El tallo es esto, tío. Sí, el típico, la ramita esta que le queda, ¿no? Es un tallo, ¿no? El tallo, no es el tallo exactamente. Bueno, lo que sea, ¿sabes a lo que me refiero? La típica ramita esta que le queda siempre a la manzana, ¿no? Me da esa sensación. ¿Va a ser fuego planta el inicial de fuego? No lo sé. Pero, de momento el diseño del inicial no me mola mucho. Veremos las evoluciones finales, pero esto no me mola mucho. Y el que más me gusta es el pato. Es el pato Donald, tío. Es el pato Donald, tío. El otro planta psíquico. Mira, ¿me encajaría planta psíquico? Me encajaría, sí. Podría encajar un planta psíquico. Hay que decir que la última, el pato agua volador. Hombre, sería lo más normal, ¿no? Sería lo más normal, ¿no? Que fuese agua volador. Me gusta el pato, ¿eh?
Ahora mismo, de los tres, así, sin conocer evoluciones finales ni nada, el que más me gusta es el pato. El que más me gusta es el pato. Creo que el de fuego es el que puede tener una mejor evolución final. Pero el que más me gusta es el pato. Sí, sí, hazle zoom. Un poco Gible, ¿no? La cara no, pero el tema de tener así la mandíbula abierta y tal, de ser así pequeñito, la colita... Rollo Gible, ¿no? Rollo Gible. Quitándole ese tallo que tiene ahí la cabeza, quizá te tiraría incluso un dragón. Quizá te tiraría incluso un dragón, ¿eh? Creo que nunca hemos tenido un inicial de tipo dragón, quitando mega evoluciones. Me mola el pato, tío. Me gusta el pato. Yo, como siempre cojo el inicial de fuego, así que cogeré el de fuego, sea cual sea su evolución final. Y aunque me parezca feísimo. Ya está, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Desarrollado por Game Freak, la nueva entrega del universo Pokémon, lanzamiento mundial a finales de 2022. Wow. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No, Vadim, tranquilo. No más patitas de pollo, no, pero no vamos a hacer rutinas ahora, Vadim, lo siento, crack, gracias. Los nombres que te parecen, los nombres, no sé, me parecen raros, supongo que tendrán que darle algún tipo de explicación, pero así de primeras, Escarlata y Púrpura no me dicen nada. No me dicen nada, no es lo que sé, no es un Pokémon Diamante. El diamante, sabemos lo que es el diamante, sabemos lo que es la perla, sabemos lo que es el rubí, el zafiro, el no sé qué. Espada y escudo tampoco me parecían grandes nombres, tampoco me gustaban a mí como nombres. Sol y luna me gustaba más, la dualidad del blanco y el negro me gustaba más. Escarlata y púrpura no lo sé. WJ, ¿qué pasa, tío? Bueno, voy a dejar este directo aquí, la verdad, chicos. Puede que lo resuba a YouTube la reacción, porque yo creo que ha estado muy guapo. Y porque hemos descubierto, yo creo que este Pokémon va a ser en España, tío. Pero si había... A ver, pónmelo otra vez. Quítate, Vadim, lo siento, quítate. Vadim, quítate. Tú, que esto va a ser en España, tío. Que había unas sevillanas ahí, tío. Que había un cuadro bailando unas sevillanas. Mira. Mira este frame. Esto es Andalucía. Esto de aquí es Andalucía. Esto es un barrio de Sevilla. Después aquí, los molinos de Castilla. Los molinos de la España... De la España rústica, la España de... Que sí. Esto es Castilla. Y aquí está bailando sevillanas. Esto es España. A mí no me cuentes historias. Esto es España. Mira aquí, esto no sé si es alguna referencia. Aquí hay rojo y amarillo. Y después... Es que es el típico... Uf, es que es el fachaleco este, ¿eh? y esto es España, mira el mapa, sí es España, sí es la península ibérica. Es España. Es España esto. Esto es Portugal. Y aquí estamos nosotros en Cádiz. Aquí estoy yo. Que esto es España. Pokémon España, chicos, Pokémon en España. Nada, una locura, de verdad. Gracias por estar aquí. Nos vemos, chicos, próximamente con más. Si estáis en YouTube, dejad un like, porque tendremos este juego en el canal. Finales de 2022, Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura. Nah, flipando.